Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Banjo-Tooie. El otro día bueno, el otro día terminamos. Lo digo entre comillas, terminamos, porque seguro que aún faltan cosas que hacer. Pero terminamos la partida del agua. No recuerdo cómo era, si la playa o la bahía o no sé qué movida de cómo se llame. Ay, Dios, de... no sé, era como la Bahía del Tesoro o alguna cosa. Creo que tenía el nombre relacionado con uno del Banjo-Kazooie. Ya no me acuerdo del nombre, así que estupendo. Lo que quiero decir es que también derrotamos a... creo que se llamaba Klungo otra vez. Y llegamos a la zona de los dinosaurios, que es evidentemente mucho mejor que la zona del agua. La partida del agua ya la hemos terminado. No va a haber más partida del agua. Gracias a Dios por la... Habrá que volver en algún momento. Siempre hay que volver a estas cosas. Nunca se acaba nada del todo en este juego. Pero hemos terminado la pantalla del agua y ya, si hay que volver, va a ser para algo muy, muy, muy poco tiempo. Y por golismear, ¿qué hay aquí? Hola. Oh. Vale, aquí va a haber otra partida. ¿Alguna información más? ¡Haz cola aquí para la gran burbuja ascensora hasta las nubes! Ah, mira, una partida de nubes. Ah, está bien, interesante, novedoso. Notas musicales gratis. No me voy a quejar. Pero sí, la partida del agua ya se acabó. Se acabó forever. Y ya digo, no es verdad, seguro que hay que volver. Pero de ahí, en mi cabeza se ha acabado, nunca más habrá que volver. Pues fue un poco... empezó bien, pero luego fue una puñetera tortura. Como todos los niveles de agua en todos los juegos. Pteridactilandia. El nombre no es gran cosa tampoco. La cámara no me deja ninguna libertad de movimientos. También conseguimos unos huevos nuevos, en las que sacamos a un mini robot. Y aquí ya vinimos. Eso es un botón. Eso es definitivamente un botón. Y tengo muy pocos huevos normales. Siempre cojo los huevos extraños y me olvido de coger los huevos normales. Eso tiene que ser para abrir al Jinjo. Pero mis huevos no le afectan. Pero no tengo que conseguir ningún tipo de huevo especial. O a lo mejor tendré que activarlo volando, no lo sé. Mundo nuevo, mundo nuevo. Con poco ya va a ser mejor que el mundo de agua. ¿Qué es lo peor que pueda haber? Fuego. Ya es mejor que agua. Los niveles de agua nunca han sido buenos. En esta era, sobre todo, en la era de Nintendo 64, PlayStation 1. No sabían hacer niveles de agua. Tampoco ya he dicho que hayamos avanzado mucho como civilización desde entonces. Tú vas a ser inmune a la mayoría de mis ataques, ¿verdad? ¿Qué te parecen los huevos explosivos? ¿Qué opinas del milenialismo? No. Tú nunca conseguir Jiggy de tribu morro cotudos. Nosotros tener fuerte armadura. Vale, ni siquiera los huevos explosivos. ¿Mi super robot? ¿Mi mini yo te hará algo? Vale, no debería lanzarlo. Debería cagarlo mejor. ¡Hola! ¿Cómo se explotaba? Ni con esas. Vaya. Pues... además, pasar de él creo que tampoco me va a servir para nada. O sea, si hago así buenos días... au. Definitivamente no era la idea, no era la solución. ¿Quién lo iba a decir? No sé qué hacer con eso. A lo mejor necesito un nuevo huevo, un nuevo poder, alguna transformación, probablemente. Buenas. Tú eres... no, tú eres enemigo, definitivamente. Si no te echo... no te echo nada. No te echo... ah, oh, venga ya. Ah, no. Ah, no, se matan de un golpe. Pensaba que a lo mejor eran inmunes o algo. Son dinosaurios. Los dinosaurios molan. ¿A quién no le gustan los dinosaurios? Por amor de Dios. Ya digo. Mejor... además, después del nivel del agua, que va a hacer contraste, pues va a ser mucho mejor dónde va a parar. Ya digo, es que los niveles del agua... uf, no me gusta mucho. Tal vez debería elegir una zona hacia la que irme y quedarme en esa ruta, en lugar de ir y venir. Además, mira lo que tenemos ahí, un regalo. Necesitaré botas de velocidad para pasar por ahí seguro, pero bueno, porque no me voy a poder agarrar, ¿verdad? Ligeramente demasiado alto al máximo, efectivamente. No puedo agarrarme ahí. Pero ya digo... los dinosaurios a todo el mundo le gustan. Me gusta que haya un nivel de dinosaurios. Sobre todo, probablemente porque... ya digo, ¿a quién no le gustan los dinosaurios? A todo el mundo le gustan los dinosaurios. Y eso tiene que ver con la... creo que el chat no se me está actualizando. Pero bueno,
Funciona el chat como pregunta, acabamos de empezar, siempre habrá algún problema. Como siempre, ya digo, mis live streams están siempre libres de ningún fallo, ni de ningún error. Funcionan siempre las perfecciones y nunca pasa nada, pero tengo la impresión de que... por un momento no ha ido bien el live stream. Decidme si funciona y esas cosas. No te había visto y mira que es grande, tranquilo, tranquilo, tranquilidad. No me puedo enfadar, son dinosaurios, no me puedo enfadar con los dinosaurios, salvo con este. Este tiene muy mala idea. ¡Wow! Me están haciendo todo el combo. ¡Qué bien! He vuelto a... Vamos a coger vida. Vamos a no ir por el camino estrecho. Ya, tranquilo, no quiero problemas. No quiero problemas. Son demasiado poderosos para... ¡No respawnéis aún encima! Ah, vale, hay botas de que no te muerdan... Ah, y hay botas de velocidad. Voy a coger el cacho de vida, ya que estoy... voy a olvidarme de los problemas. No puedo enfadarme con los dinosaurios. Los dinosaurios son buenos. Y como ya decía, tiene que ver... con que las mejores temporadas de los Power Rangers siempre han estado relacionadas con los dinosaurios de alguna manera o de otra. Y eso es un hecho, no se puede negar. ¡Ah, hola! Una puerta para Kazooie. A lo mejor avancemos algo. Tengo que bucear, ¿verdad? Para poder lanzar a Kazooie. Vamos a ver qué cosas podemos hacer. Como por ejemplo, salir locos y no... ¡Ah! Demasiado fácil. No sé si será de verdad. Quiero confiar. Me puede matar. Tengo uno de vida nada más. A ver. Bueno. Tiene que ser de verdad, si no me habría atacado ya. Lo de atacarle en movimiento no ha funcionado. Estupendo. Y no intentéis negarlo, lo sabéis. Todas las mejores temporadas de los Power Rangers han tenido que ver con dinosaurios. El resto... ¡Ah! No lo había visto. La cámara me ha traicionado. He muerto. Puede tener que ver con el hecho de que... Ah, vale, aquí está el teletransporte de la entrada. Jason David Frank estaba en todas las temporadas con dinosaurios. También puede ser. Eso puede ser un factor. Todo el mundo le gusta Jason David Frank. ¿Qué? Voy a probar a reventar ese huevo, que seguramente no me valga para nada. Seguramente no se pueda, pero voy a intentarlo aún así. No esperaba gran cosa. Vamos a incubarlo a la brava. Me tiene que dar un poder de incubación también con Kazooie. Porque en el nivel anterior tenía el poder de incubación. Dicho eso, también necesito el poder de las puñeteras botas saltarinas, que no sé dónde están. Y llevo dos niveles que no las necesito y aún así no me las dan nunca. Una cosa que no estoy de acuerdo. Que me dejen los poderes, me dejen a mí en los labios. A ver, vale. Ya he visto lo que tengo que hacer. La textura no se diferencia mucho. Aún así me lo van a poner complicado. No, vamos a ver. Tranquilidad. No tengo el globo, aunque el globo me dijeron siempre que estaba por las cercanías. ¿Tú otra vez? ¿Está la planta carnívora aquí? No sabía que era prehistórica. Si cojo las botas de no morirme en las zonas encharcadas, ¿me funciona? Están aquí, para algo servirán. Vale, o sea que el caminito este está solamente por si te quieres hacer el héroe. A lo mejor no. Para ir con Mumbo. Va a ser para ir por ahí con Mumbo. Hay un teletransporte, gracias a Dios. Porque por aquí volver va a ser complicado. ¿Dónde estará el globo? Viejo truco. No voy a entrar dentro de la casa de Mumbo. Voy a golismear que hay por aquí. Y luego ya es eso. Lo de Mumbo siempre lo quiero dejar un poco más para adelante. Quiero ver primero el nivel con Banjo-Kazooie. Tranquilo. Ven a... Sal. Ahí está. Primero me gusta explorar el nivel. Y luego ya a ver qué otras cosas puedo hacer con los poderes. Por esto, como siempre, estamos en el live stream. Cosa que siempre digo al final. Debería decir al principio para que entre más la gente. Y sin embargo, luego siempre ahí cuando no debo. Chetos. Me gustan los chetos. Oh no. Ah, vale. Digo, no me hundo, sí me hundo. Salta, por Dios.
Es el mismo día del partido del Barça Atlético de Madrid, así que no va a haber. Hay poca gente mirando hoy, la verdad. Pero bueno. A ver, spoiler, voy a convertirme en un dinosaurio. Ya contaba con ello y eso es bueno. Eso sin lugar a duda es bueno. ¿Puedo ir por aquí esta vez sin que me masacren? Tenía que haber cogido las botas, pero voy a ignorar un poco al pterodáctilo. Ha funcionado. No dejé de frente, pero ha funcionado. ¿Qué más hay que hacer? Lo malo es que los niveles siempre son súper grandes y además con mi sentido de la orientación súper bueno, no voy a llegar a hacer nada útil hasta dentro de media hora, por lo menos. ¿Qué he hecho? Y ya he cogido a todos los Jiggy blancos, a todos los Jinjos blancos. Ah, el tren. Ese Jinjo es de mentira, por obligación. No hay que mantenerlo pulsado, se mantiene pulsado él solo. Bien. Ahí hay uno rojo, me parece. Probablemente tenga que ser dinosaurio para activar esto. Lo más seguro. Hay algo más. Porque este nivel ya lo vi un poco, la parte del cavernícola. Cuando vine desde el. ¿Cuál fue? El segundo, el tercer nivel. Conseguí entrar aquí en una de estas conexiones con niveles extrañas. Incluso no, era desde el primer nivel, ahora que lo recuerdo. ¡Míalo! ¡Míalo! Las puñeteras botas de salto. ¿Dónde está? No he visto ningún montículo para aprender superpoderes. Quiero, barra, necesito superpoderes. Y esto tiene toda la pinta de utilizar el poder nuevo. Esto tiene que ser utilizar el. Necesito. Vamos a probar. Cagar huevo de fuego, no. Cagar super amigos robóticos. Tengo que poder pasar por aquí. ¡Ah! Sabía yo que esto tenía que entrar en juego en algún momento. Sigo teniendo tiempo y lo estoy perdiendo. ¿Qué he hecho aquí? ¿Para qué me está sirviendo? Voy a ver si puedo coger un huevo grande porque los voy a ir malgastando seguramente. Estoy en la parte de arriba, tenía que haber ido para abajo. No voy a llegar a tiempo a nada. Estoy encima de las cárceles y bajo, ¿verdad? A ver, necesito ver. Necesito ver esto. Necesito investigar. Bueno. Hay varias puertas. Ah, estoy al lado. ¿Hay uno de estos de la tribu encerrados? ¿Quién nos ha encerrado entonces? ¿Los dinosaurios en sí mismos están cobrando inteligencia? No me lleva esto a nada. No pierdo vida cada vez que sacrifico un huevo, ¿verdad? No tendría sentido. A lo mejor si reviento las celdas los libero. Dios, qué falsa. Y aquí es donde ya he entrado. Voy a intentar reventar en la celda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que libera al enemigo? No funciona. He entrado por todas. Salvo por una, pero supuse que no se podía. A ver. Por esta no he entrado. La única que no he entrado. Pero me saca aquí abajo como ya suponía que iba a pasar. Estoy simplemente un poco más alejado. ¿Cómo? Yo juraría que por la primera había entrado. ¡Ah, no! Me he saltado otra. No, de hecho, se entraba por aquí abajo desde todo este tiempo. Vale, bien, he completado la familia de los verdes. Me parece estupendo. O sea, podría haber entrado desde aquí en cualquier momento. Bueno, vale, bien, no, no me voy a quejar. Ya me estaba liando. A ver. Paneles de cambio. No he visto nada específico de Kazooie ni nada específico de Banjo que yo recuerde. Tengo que intentarlo. Ay. Bueno, oye, he conseguido algo. Pero me siguen faltando las botas de salto y. Hace mucho que no veo un panel de vuelo. Y me gustaría. A ver, voy a ir entrando a los sitios que encuentre de manera totalmente aleatoria, como suele funcionar estas cosas. Digo, los capítulos de Banjo, cada vez que descubro un nuevo mundo.
Es desorientarme. No he estado ya aquí. No, no he estado ya aquí. ¿Estos son huevos con forma de piedra? A ver. ¡Ah! ¡Hola! Pequeño rinoceronte que por algún motivo pensaba que eras un cacho de hielo con ojos. Lo cual no hubiera resultado nada extraño sabiendo en qué juego estamos. ¡Bujuju! Soy tan pequeño que todas las chicas se ríen de mí. Gracias por compartir esa información conmigo, supongo. Han perdido una oportunidad para que Kazooie se riera de él. Oh, me siento un poco peor. Debió ser ese excursionista que me tragué. O a lo mejor esa boñiga de pterodáctilo. Una de las dos. No sé qué es más venenoso. Y aquí, esto tiene que... Aquí va a haber que incubar alguna cosa. Bueno, primero voy a romper esto. Y voy a hablar con, supongo que, la madre. Pero creo que ya encontré... Uno de tus hijos perdidos ya lo vimos. Dios, no puedo llegar ahí, salvo que utilice a Kazooie solo. ¿Han puesto esto solamente para que coja el pedazo de vida? Parece forzar un poco la situación. Pero bueno, voy a suponer que sí. Necesitaba 7 para el siguiente, debo recordarlo. Puede llegar a ser útil incluso. A ver, he visto a tu hijo por ahí, perdido, estaba encerrado. Algo habrá hecho, sigo defendiendo. ¡Vete, deja en paz a Scrutty! ¿O a Scrutty? ¿Por qué estás triste? En mi familia no estamos muy unidos. Cuéntame, pues todos los problemas que quieres que te resuelva. Mira, mi hijo mayor, Scrat. Está muy enfermo y necesita un médico. Urgentemente. Siempre pienso que se van a acabar la fresa, pero no. ¿Qué médico? No me importa, cualquier... Ya, gracias, no importa. He oído que hay un chamán loco que vive en lo alto del acantilado. Podría servir. Skrit estuvo caminando un día por ahí y volvió de este tamaño. Ah, no era siempre de este tamaño. Ahora es demasiado pequeño. Para ser un dinosaurio en condiciones. Oye, no tienes que jugar a la gente por su tamaño. Scrooge se ha perdido, me quitó algo de dinero del monedero y salió hacia la estación de tren. Esto, ¿por qué no avanza más rápido? ¿Cuántos problemas? Te lo dije, Banjo. Veremos lo que podemos hacer. A tu hijo ya lo he encontrado, pero no quería volver. Maravilloso, es bueno saber que no todos los personajes de este juego son malos. Podrías levantarte o... Madre mía, no tiene ganas ninguna de vivir, ¿eh? Te estás dejando... ¿Puedo escalarte? Es una curiosidad que tengo, pero no creo. Ah. Voy a seguir rompiendo cosas. Supongo que el chamán será la solución para todos estos. A uno le podrá curar y al pequeño, no sé de qué manera, le podemos hacer grande. Aquí hay una cosa del chamán, ya no queda duda. Con un poco de suerte podrás solucionar la vida a los dos estos. Y al otro tendremos que volver a la partida anterior, lamentablemente. Para... Tranquilo. Ah, no puedo romperte con el ataque de Banjo, solo con el de Kazooie. Tendré que volver aquí. Con el chamán bueno, primero seguramente con... Tendré que devolver al hijo, tendré que decirle, oye, ya... Déjate de gilipolleces y ven para... vuelve a casa, que están... Que no pueden con su alma la gente, están deprimidísimos. Porque les has abandonado. Porque se quería independizar. El otro dinosaurio. Creo que por aquí no he ido, voy a suponer que por aquí no he ido. Ya digo, todo es... Muy... Iba a decirme... Ah, no, sí, por aquí sí que he venido. Digo, me suena a esta zona, sí, claro, son todas muy parecidas. Tú podrías ser incluso de verdad, pero imagino que tendré que activar esto y no sé cómo aún. La respuesta seguramente se mostrará ella misma en algún momento más avanzado. ¡Ah, mira! Aquí está la otra. Bien, bien. ¿Puedo utilizar... ¿Puedo utilizar a Mumbo frente a la cabaña de Jumba? Probablemente para que tengan algún tipo de romance, seguramente, entre ellos. Voy a venir por aquí, que lo he visto. Que
tenga algún romance torrido entre Mumbo y Jumba. Acabará ocurriendo, o sea, está claro que acabará ocurriendo. Están ahí el rollo de... No me cae bien porque se cree mejor chamán que yo, pero... Ah, mira, aquí está, madre mía, lo ha escondido lejos esta vez. El globo, yo tengo los globos, yo tengo la posibilidad de transformarme cuando quiera, pero no lo voy a hacer aún, ya digo, porque me gusta mucho golismear bajo... ¿Por qué metéis zonas bajo el agua? No tuvimos suficiente ya, no tuvimos suficiente ya. Tienes que fastidiar a los pobres dinosaurios metiendo zonas subacuáticas. A ver. Ah, es otro guerrero de estos. La tribu esta tiene que tener algún punto débil. Hay un agujero para entrar con el mini... Con el mini yo, con el mini... Un experimento. ¿El huevo se puede tirar al agua? No, vale, ya lo sé. Digo, a lo mejor hay algún camino que se ir bajo el agua con el huevo. ¿Quién sabe?